I know the perfect toy to help. Duke Kaboom, Canada's greatest stuntman. Oh, yeah. Huh? Yes. He's posing. Yeah. Duke, we need Hold on. One more. Oh, yeah. Let's kaboom. Hola artistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. Yo soy Vanessa y estoy muy feliz porque vamos a hacer otro dibujo de Toy Story 4. Y pues, esto sigue y va a seguir. Porque a ustedes les ha gustado mucho y pues quieren seguir dibujándolos. Y en esta ocasión vamos a hacer otro personaje súper hermoso, que es una figura de colección como de los años 50 o 80. No estoy muy segura, ustedes corríjanme porque de verdad que no tengo mucha información aún sobre él. Necesito más. Pero en esta ocasión vamos a dibujar a Duke Kaboom, que está hermoso. Ese personaje es súper divertido, como que va evolucionando y se va dando cuenta de que él vale mucho más. Y pues es valiente y trae su moto. Es una figura canadiense, súper bonito, con barba y bigote. Creo que nada más tiene bigote. Vamos a dibujar a Duke Kaboom, espero que se quede. Necesitamos el color durazno, café, negro 935, blanco 938, rojo escarlata y rojo medio 922 y brown clear 941. Los pasteles que utilicé para el rostro fue el tierra siena tostado, ocre amarillo, ocre, también el color piel y también el color café. De nuestros pasteles necesitamos el verde claro, verde oscuro, color tierra siena tostado, color gris, azul de Prusia, rojo permanente, rojo oscuro, rojo claro, rojo de Marte, gris azulado, rosado, permanente rosa y violeta, también anaranjado, amarillo oscuro, amarillo claro, ocre oro, ocre amarillo, gris verdoso, verde aqua y también azul celeste. Estas tonalidades, todos estos vamos a mezclar para el fondo y también obviamente para el traje de Duke y algunas luces que se reflejan de la gran feria. Aquí les dejo las tonalidades más o menos, un compás, un carboncillo y su goma y un cuaderno para dibujar de 130 gramos. Y para comenzar nuestro dibujo necesitamos un boceto primero. Yo siempre hago círculos para ayudarme a hacer las características más importantes, que son los ojos, las cejas, la nariz y la boca. Me ayudo con mi regla para irme derecha haciendo líneas rectas como en la boca y después de ahí partir a hacer formas. Y es así como trabajo yo, se me hace más fácil para mi manera de dibujar. Ustedes pueden seguir estos pasos. Después hice el rostro y dibujé algunos detalles como el bigote, un cachito del cabello que se asoma y obviamente tengo que dibujarlo con casco. No lo quería hacer sin él porque como que él le da ese toque especial a Duke. También hacemos su suéter de cuello de tortuga, muy ochentera la cosa. Creo que sí es de los ochentas, díganme o no. Y después los ojos los vamos a rellenar, las pupilas completamente de negro porque no se van a ver casi, las cejas café, brown clear, un poco de blanco y también negro. Y después de eso vamos a poner rojo puro y rojo carmín, rojo marte más oscuro y después café y negro para intensificar la sombra del casco solamente en las esquinas. Y se ve súper chistoso, ¿vieron? Ahora vamos a aplicar el gris, el azul aqua y el magenta en algunas luces del casco para que se vea como que refleja esa luz de la feria. Y también ponemos sombra con gris azulado, nos ayudamos con el negro también. Aquí puse más rojo en el lente del casco, que da un reflejo azul turquesa, rojo café y también utilizan el negro. En esta franja roja, como canadiense, le vamos a poner rojo, lo vamos a hacer desgastado porque ya está un poco como golpeado el casco. Vamos a poner aquí de este color rojo puro, también rojo marte café y también rojo oscuro. El negro también nos ayuda y unos reflejos de luz con un color prismacolor, nada más unas rayitas por ahí que se vea que brilla. Y en el tono de la piel solamente apliqué el color siena, ocre oro, también el color crema, un poco de gris azulado, brown clear y hacemos mezcla, también el rojo
Claro, ese es muy vibrante y clarito. Obviamente necesitamos en esta parte de luz entre el casco y su nariz, ¿ya lo vieron? Y también vamos a hacer lo mismo con sus labios. También pueden poner un poco de rosado. Aquí puse azul turquesa en el bigote, brown clear y café más oscuro, negro. Y otra vez la barbilla, unos reflejos del lado donde está su bigote con un turquesa y también rojo. Vamos a hacer uno de los labios, el labio inferior. Ponemos la lengua, los dientes con un poco de gris nada más. Y también una luz con blanco. Pueden poner blanco puro en algunos lugares donde hay más luz nada más. Y también el color crema lo utilicé para oscurecer. Después el bigote con café, brown clear, un poco de tierra Marte y unos destellos de luz porque brilla su bigote como un plástico. Porque es una figurita de colección, de esas que se mueven, hace muchas poses diferentes. Y para la ropa solo utilicé el gris azulado turquesa, magenta en algunos destellos otra vez, porque de ese lado hay mucha luz, se pueden dar cuenta ustedes de los reflejos rojos, también el turquesa, el magenta y el color aqua. Y voy a seguir dándole profundidad a algunas de las articulaciones de nuestro personaje y de la ropa, que obviamente es plástico. La capa también puse algunos pelitos porque esa sí tenía como textura. Y aquí puse rojo, coloreé con rojo café negro, también tierra Marte. Pueden utilizar o un café más oscuro. Y vamos a rellenar de color el cuello de tortuga de nuestro personaje, que también es plástico. Puse un poco de color magenta azul y color aqua blanco. Tantito nada más y rellené todo de rojo claro, lo demás con también un poco de café para oscurecer algunas sombras. Ponemos unas líneas y le ponemos también blanco. Vamos a colorear con un poquito de blanco puro para que brille un poquito más. Algo así me quedó el cuello. Después puse aquí un poquito más de sombra en el casco para que cuando ponga el fondo se vea más vibrante. Y con el rojo puro hice algunos detalles en la tela de su capa, que tiene obviamente la bandera de Canadá justo ahí. Vamos a hacer que se parezca lo más posible y poner textura de pelitos por ahí y como de costura. Y más o menos algo me quedó así. Vamos ahora con el fondo, con amarillo y verde. Difuminé súper bien y después para darle sombra utilicé un brown clear o también un tierra siena tostado. Y vamos a poner café también más profundo, más café oscuro, después naranja. Vamos a basarnos en la foto que yo tenía, es lo que estaba haciendo. Y mezclaba los colores para que se viera como una tipo de luz atrás, que es la feria obviamente, pero está difuminada. Ya saben ese efecto. Y del otro lado, otra vez amarillo, tierra siena, café, brown clear, verde. Y como son colores muy vibrantes, que parece que están ahí nada más pegados, vamos a difuminarlo súper bien con nuestro dedo y también hacer que se mezclen entre ellos. Se ve súper bonito cuando se mezclan. También puse un poco de naranja y después café y brown clear, tierra siena tostado. Aquí naranja vieron encima de ese café y dio como un reflejo ahí más o menos bonito. Después también naranja aquí, difuminamos más. Aquí puse un poco de color turquesa y difuminamos también hacia los colores de abajo con un poco de blanco puro y otra vez amarillo. Di forma como de circulitos y de luces que se ven a lo lejos, ya saben cómo brillan las luces. Súper bonito, me encantó el resultado del fondo, a mí me gustó. Ya ustedes me dirán si lo van a intentar hacer. Vean qué bonito se veía después con un poco más de detalle. Un poco de negro por ahí le puse para que se intensificara más el fondo y los detalles de luces atrás que brillan en la feria. Se ve muy bonito, me encantó. Porque pues ya saben, siempre mis dibujos me encantan. Ustedes ya comenten qué opinan, lo van a hacer, van a intentar hacer su personaje con estos colores atrás o lo van a dejar así. El casco brilla súper bonito y al final puse unos detalles de luz en el casco, vieron en donde se divide su nariz con un poco de blanco puro. Y algo así nos quedó, lo firmamos y ya tenemos a Duke Kaboom. Espero que les haya gustado este dibujo de Duke. No me gustan tus pinturas, me dan miedo. Y me digan los comentarios qué opinan, ya saben que tengo mis redes sociales por aquí abajito en la caja de información, se los dejo. No olviden suscribirse, picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos y no me quede yo aquí sola llorando, tirada en el suelo sin nadie que vea los videos.
Perdón, tienes razón, estoy un poco deprimido, eso es todo. Los amo mucho, really, nos vemos en el siguiente video. Les mando vistos en sus cachetitos o en sus pompis. Oh. Y pues gracias por suscribirse, porque ya está creciendo esta familia un poquito más de artistas. Ya lo creo, no lo puedo creer. Oh. Y le mando un saludo a Rafael Jesús Art, Carlos Polar, Alan Bautista, Naira Leiva, Mimico Kawai, Lascarte, Daniela Gamer, María Guzmán Peña, Saulo Ortega, Delicis, Leo 1, Jimena y Yasmin Ibarra, Moy Marcial, Chacalías, Alejandro Bermúdez, Beto Espinosa, Urias Cruzado, M.R.A., Regid, Olivera, Víctor Tapia, Luke Haas, Aguilar Kiss, Robin, Beto Espinosa, Sofía Kawai, Melanie González Romero. Los amo con todo mi corazón. Gracias por comentar y pues así puedo ir mandando saluditos en los videos. Los amo mucho, nos vemos en el siguiente video de Toy Story. Yo ya me voy porque aquí ya llegó la banda sonora de el himno nacional mexicano. Por aquí cerca de mi casa practican todos los días en la tarde. De hecho, esta no es la hora para que practiquen eso por temprano, pero hoy, con mi suerte, se les ocurrió practicar a mis amigos el himno nacional. ¿Quieren escucharlo un poco? A few moments later. Creo que ahí les falló un poquito, pero pues a todos nos fallan a veces las cosas, ¿no? A mí también a veces me salen medio choquillos mis dibujos. Really, pero pues hago mi intento. Y ya no, ya no.